Una vivienda localizada en Villamacultepec fue saqueada por un par de sujetos en 10 minutos, logrando un botín superior a los 100 mil pesos a plena luz del día, siendo evidenciados por las cámaras de seguridad instalados en el inmueble. Los hechos ya están siendo investigados, ya que los involucrados al parecer están relacionados en más ilícitos suscitados en esa comunidad. De acuerdo a la integración de la averiguación previa, una casa habitación localizada en la calle Alba Enríquez sin número de Villamacultepec fue atracada por un par de sujetos alrededor de las 2 de la tarde con 19 minutos, según las operaciones del registro de las cámaras de seguridad. Un sujeto, quien viste una camisa morada con rayas azules y tenis color blanco, ingresa a la propiedad brincando por la barda perimetral a plena luz del día, llevando consigo una maleta de color negro, en la cual lleva varias herramientas. Luego de rodear la vivienda, el ladrón solo verificó que no pudiera ser descubierto y comienza a forzar las chapas de la puerta principal, en donde tarda cerca de un minuto y logra romper tres cerraduras, para finalmente ingresar a la casa. En el interior de la vivienda comienza a revisar todas las habitaciones y termina por llevarse una pantalla plana con un valor aproximado por 15 mil pesos, un lote de alhajas, dinero, objetos de valor y al final una botella de refinado vino, que regresó exclusivamente a buscarla. Tras tener asegurado todo lo que se iba a robar, un auto compacto tipo Chevy color rojo arriba a las afueras de la casa, para finalmente subir las cosas a la unidad motriz y emprender la huida con rumbo desconocido sin dejar rastro alguno. Todo esto se desarrolló en un tiempo aproximado de 10 minutos, además de que los ladrones posiblemente estudiaron primero a la víctima, ya que de acuerdo a la secuencia de los tiempos, a los 18 minutos de que los dueños salieron, llegaron los ladrones y cometieron el atraco. Por su parte, los agraviados interpusieron la demanda correspondiente en relación a lo ocurrido, siendo el rumbo de las investigaciones de forma sigilosa, toda vez que los implicados en el robo podrían ya estar identificados, pues los modus operandi podrían coincidir con otros atracos cometidos en la zona en plena luz del día. Con información de Adrián Chan Hernández para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.